Thank you.
Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Cada semana como que estamos tan animados de venir aquí para vernos, para adorar juntos y juntas a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal si estamos puestos en pies y vamos a orar a nuestro Señor? Vamos a dedicarle este servicio de alabanza como sacrificio agradable y poner nuestros corazones a la expectativa de lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Gracias porque nos das esta gran oportunidad de estar aquí. Señor, no queremos tomar por garantía, Señor, que estamos aquí en el templo, porque luego de las experiencias de este año, sabemos, Señor, que no importando las circunstancias, podemos adorarte como iglesia en espíritu y en verdad. En esta hora te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones por medio de estas alabanzas, por medio del mensaje, que seas tú, Señor, Señor, tocando nuestras vidas, que seas tú abriendo nuestras mentes y nuestros corazones a ese fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos honrarte, queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, con todo lo que hagamos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra, Señor. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor en esta hora con nuestras alabanzas. Aleluya. Por sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inundanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos y no sana el Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación.
Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo, Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios altísimo. Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo, Jesucristo es Estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Pueda ver, estás sobrando, siempre estás, siempre.
siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y no pudo llenarme ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva.
resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Aleluya. Aleluya. No hay nada. No hay nada mejor que nuestro Dios. No hay nada. El Señor sabe. Amén. El Señor conoce nuestras vidas. Él ha cambiado nuestra culpa por gloria. De las cenizas que había en nuestra vida, trajo vida. Amén. El Señor de lo que estaba muerto resucitó esos huesos, nos dio vida y vida en abundancia. Le damos gloria y honra al Señor. Pueden tomar sus asientos, gracias. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es bueno, amén. El Señor ha sido bueno. Antes de continuar con el mensaje que vamos a estar adentrándonos un poco más al libro de Apocalipsis, tenemos varios anuncios. Y como siempre, los grupos de vida, ahora todos los grupos son los días miércoles a las 6:30 comienzan nuestros jóvenes aquí en la iglesia. Luego a las 7 los varones también aquí, y las mujeres entonces a las 7:30 por Zoom. Amén. Y tenemos un anuncio muy especial. El día, tienen que separar la fecha las madres. Las madres, porque ya se acerca el Día de las Madres. Así que el día 8 de mayo, que es sábado, tenemos un desayuno de Día de Madres. Ahí está. Así que, ¡woohoo! Tenemos un desayuno de Día de Madres, así que busque quien le cuide a los niños. Ya tiene tiempo en anticipación para hacer todos los planes. El día 8 de mayo tiene que registrarse para saber cuánta comida traer, ¿verdad? Para saber cuánta comida traer. Así que vamos a estar juntas con las mujeres del servicio en inglés, así que va a ser un grupo bastante numeroso. Así que 8 de mayo. Y se vale invitar otras mamás, ¿ok? Se vale invitar otras mamás. Así que por eso es importante el registro, va a ser aquí en el salón de actividades, para que se pare la fecha, 8 de mayo a las 9 de la mañana. Vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo de actividades y sobre todo comida, sobre todo desayuno para las mamás. Así que 8 de mayo a las 9 de la mañana. Muy bien, antes de continuar con el tema, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta hora. Amén. Padre bueno, sabemos que tus planes, tu plan de redimir, de salvar a este mundo, ya está, Señor. Sabemos que eres un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia. En esta hora te pedimos que el mensaje que tienes para nosotros puedas abrir nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibirlo e internalizarlo en nuestras mentes, Señor. Te pedimos que seas tú y tu Espíritu Santo obrando nuestras vidas, Señor, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que seguimos hablando sobre este tema de cómo va a terminar, ¿verdad? Y esto en relación al fin de los tiempos. Así que hoy queremos adentrarnos un poco más al libro
de Apocalipsis y los capítulos del 6 al 18, que son 12 capítulos, que es más de la mayoría de los capítulos, hablan sobre un tema del que no nos gusta mucho leer ni estudiar. Hablan sobre el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre la tierra y las personas que no se han arrepentido de su pecado. En estos capítulos habla sobre 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y habla sobre otras cosas entre medio, visiones que tuvo Juan sobre el cielo y el reino de Dios. Y todas estas cosas antes que ocurrirán, antes de que Jesús vuelva. A los seres humanos, a nosotros no nos gusta hablar mucho sobre el sufrimiento y mucho menos nos gusta hablar sobre la muerte. Son cosas que mantenemos ocultas, son como temas tabúes, traumas que tenemos. Es un tema que evitamos y cuando nos toca de cerca nos causa mucho dolor y tristeza. Estaba viendo un video de un pastor canadiense que se llama Mark Clark, en una iglesia que se llama Village Church, y estaba hablando sobre este mismo tema de la vida después de la muerte. Específicamente estaba hablando sobre cómo los seres humanos reaccionamos tan negativamente a este tema de la muerte y es porque originalmente no fuimos diseñados para morir. Nuestro diseño original fue para vivir eternamente en un lugar perfecto, en una relación amorosa con nuestro Creador. Pero ya que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, ahora experimentamos ese sufrimiento y esa muerte física. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado algún tipo de sufrimiento o incluso hemos experimentado la muerte de algún ser querido, alguien cercano a nosotros. Conocemos lo que significa ese dolor. A mí personalmente me ha tocado muy de cerca. Antes de que naciera mi Caleb, mi segundo hijo, perdí a mi tercer bebé, cuando tenía 13 semanas de embarazo. Recuerdo que fue en la casa, así que tuve que tomar el bebé, lo puse en una bolsita plástica y fui al hospital. Al hospital para que me revisaran, porque siempre, ¿verdad?, que pasa eso, te tienen que revisar. Mientras me hacían las preguntas, yo con lágrimas en mis ojos recordaba que lo único que había en mi mente era preguntas. ¿Por qué me tiene que pasar esto otra vez? ¿Cuántas veces tengo que pasar por la misma situación? Y recuerdo que pasó un mes, recuerdo que todavía a ese tiempo lloraba espontáneamente y me decía, pero ¿por qué estoy llorando todavía si ya pasó la situación? Y en mi confusión no entendía que ese dolor de perder a ese bebé lo iba a tener conmigo toda la vida. Y esa es la experiencia humana, esa es la experiencia que vivimos aquí. Los seres humanos pasamos por este tipo de situaciones, de sufrimientos, de muerte. Y es un mundo que, a pesar de que ha visto a su Creador venir aquí y con el propósito de salvarnos, aún así muchas personas en este mundo todavía no han creído en Dios. Y es por eso que en la visión de Juan podemos ver cómo Dios terminará redimiendo todo lo creado por medio de su juicio. Así que comencemos leyendo el relato de los 4 jinetes. Comienza, no sé si a ustedes les gusta, a mí me gustan mucho los libros de fantasía, así como las Crónicas de Narnia, Harry Potter, todas esas cosas así. Así que cuando yo leo esto es como mi imaginación, ¿verdad? Sale a fluir. Así que vamos a comenzar a leer el relato de los 4 jinetes, está ahí en sus boletines, en Apocalipsis 6 del 1 al 8. Dice, mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven.
Entonces apareció otro caballo de color rojo. El jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía: un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Por eso les digo que esto es como, como un cuento de fantasía, pero no. En este pasaje hay mucho simbolismo, hay muchas imágenes. Están los colores de los caballos, los números de los sellos, las armas que se le dio a cada jinete. Todas estas cosas parecieran ser extrañas para nosotros, pero para las siete iglesias a quienes fue dirigido este libro, ellos conocían todas estas imágenes. Eran cosas muy familiares dentro de lo que estaban viviendo históricamente en ese momento. Y además, todas estas imágenes también las habían leído en los otros libros apocalípticos del Antiguo Testamento y otra literatura judía de ese tiempo. Hoy no voy a definir cada concepto ni cada contexto histórico. Si tienen preguntas al final del servicio, me pueden preguntar. Pero podríamos resumir los jinetes de esta forma. Tengo una imagen. Muy bien. Así que el caballo blanco, el primer jinete, representa esa conquista, el militarismo. Muchas personas, muchos estudiosos le llaman el falso Mesías o el anticristo. Aunque nunca vamos a encontrar esa palabra anticristo en el Apocalipsis. Ese fue un concepto que luego se vino a utilizar para definir mejor cómo sería esta persona, que sería alguien completamente opuesto al Mesías. Pero dice que esta es una persona que viene como a conquistar, a tener muchas victorias, como una imagen de paz. Pero la realidad es que va a conquistar y a traer el militarismo, ¿verdad? Dice que el segundo jinete, el rojo, trae guerra. Dice que viene a remover la paz. Así que trae guerra. El tercer jinete trae hambre y escasez, pero no lo suficiente como para que la gente muera de hambre, sino que va a ser un momento duro de escasez. Y el cuarto jinete, que es color verde pálido, como un color de enfermedad, ¿verdad? Y dice que viene a traer peste y enfermedad, y este va a ser el más grave porque dice que se va a llevar una cuarta parte de la población mundial con la muerte. Así que podríamos decir que en la historia de la humanidad ya hemos experimentado de cierta forma todas estas cosas. Como hispanos conocemos muy de cerca las historias de conquista de nuestros países. Yo creo que todos nuestros países han sido conquistados de una forma u otra. Conocemos las guerras que acaban con la vida de muchas personas. Conocemos la pobreza, la muerte, la escasez, el hambre que existe en muchos países. Y muy recientemente nos ha tocado pasar por esta enfermedad que ha quitado la vida a tantas personas, inclusive aquí en los Estados Unidos. Pero no podemos confundir estos eventos con las señales de este libro, ¿verdad? Porque mucha gente dice que ya estamos pasando por estos eventos, otros dicen que no van a pasar. Pero este libro dice que cuando pase, vamos a saber con seguridad qué es la venida de Cristo, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad? Así que hemos experimentado parte, pero no completamente. Solo quiero que vean que vendrá un gran sufrimiento, más de lo que jamás hemos experimentado, tanta muerte. Pero dentro de cada de estas señales quiero traer tres verdades. La primera verdad es que Dios está
en control. Siempre a través de estas tribulaciones, Dios está en control. Fue Él quien le dio la orden a los jinetes de ir y cumplir su propósito, y fue Él quien dio la autoridad para que hicieran todo lo que tenían que hacer. Ahí es cuando se escuchan las voces que dicen, ven, ¿verdad? Ese era Dios dando autoridad. Su plan de redención está en pie y Él hace todas las cosas para entonces redimir su reino. Así que no importa lo que está pasando aquí en la tierra, su plan ya está establecido. Dios está en control. Y esta es una verdad importantísima para nuestras vidas. Pese al sufrimiento que hemos vivido y al sufrimiento que vamos a experimentar en el futuro, hemos entregado nuestras vidas a un Dios que tiene absoluto control sobre nuestra historia. Y nadie mejor que Él, que nos creó, que nos conoce, que nos ama en sobremanera para darle el control de nuestras vidas. Amén. Vamos a leer entonces el quinto sello. Dice, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Y es aquí en este pasaje donde encontramos la pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo más tiene que pasar? ¿Verdad? En estos versos se habla sobre las personas creyentes que perdieron sus vidas debido a su creer en Jesucristo, mártires como les conocemos, personas que fueron testigos fieles hasta la muerte. Y dice este pasaje que ellos claman a Dios hasta cuándo tienen que esperar para ser vengados. Y tal vez les pueda parecer raro. ¿Cómo es posible que personas que fueron fieles hasta la muerte estén pidiendo venganza a Dios porque les hayan quitado su vida? Y esto es algo muy común, incluso en el Antiguo Testamento, David, ¿verdad?, pedía justicia ante sus enemigos, ¿verdad? Y esto se debe a que solo Dios puede juzgar a aquellas personas que nos hacen mal, que nos hacen daño. En este caso se refería a las personas que tomaron sus vidas. Y aún después de la muerte, estas personas son tan fieles a Dios que dependen de Él para pedir justicia sobre este mundo. Otra de las cosas que podemos notar en este pasaje es que las almas se encontraban debajo del altar. No sé si se dieron cuenta de eso. Las almas estaban debajo del altar. Y esto hace referencia a los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, donde la sangre de los animales corría debajo del altar para traer entonces redención por los pecados de la gente. Así que la segunda verdad que podemos encontrar en este pasaje, la vida y la fidelidad de estos creyentes es sacrificio agradable a Dios. Dios les recompensa y le dice que pone vestiduras blancas sobre ellos, amén, y les da descanso y les consuela diciendo, esperen un poco más que ya va a venir la promesa que están esperando. Y qué mensaje y qué promesa tan maravillosa para las personas que permanecen fiel hasta el final. Sabemos que Dios recompensa esa fidelidad y Dios conoce nuestra espera. Vamos entonces al sexto sello, al sello número 6. Dice, mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar.
Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Amén. Nuevamente, señales. Este sello se conoce como el sello de las señales cósmicas, ¿verdad? Y es importante decir y aclarar que aquí Juan no usó palabras correctamente científicas, sino que usó las palabras que él conocía para describir la visión que él estaba mirando. Y estas palabras también eran muy familiares para las iglesias que estaban escuchando este mensaje, porque el mismo Jesús dijo estas palabras. Vamos a leer Mateo 24, del 29 al 30. Dice, estas son las palabras de Jesús: inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Así que ya la iglesia estaba esperando estas señales, porque sabían que cuando ocurrieran estas señales, era la señal de que Jesús vendría por segunda vez. Así que ellos ya conocían estas señales que estaba hablando este sello. Así que estas señales serán tan claras, y aquí es lo que me refiero, que todas de las personas, creyentes y no creyentes, sabrán que es Jesús, que es Jesús que viene por segunda vez. Y los que no creyeron tendrán miedo porque saben que no podrán sobrevivir ese día. Y por eso pregunta, entonces, ¿quién podrá sobrevivir? Y aquí está la tercera verdad: los creyentes. Los creyentes sobrevivirán estas tribulaciones. Amén. Aquellas personas que creyeron sin haber visto y confiaron en las promesas de Dios, podemos pararnos firmes ante las tribulaciones, cualquiera que sean, sabiendo que sobreviviremos ese día. Lo sobreviviremos porque Jesús ya sufrió la ira que nosotros merecíamos. Él llevó ese juicio sobre Él en la cruz, y nosotros aceptamos ese regalo de salvación que Él nos dio. Así que cuando llegue todo ese sufrimiento, debemos escuchar las palabras de Dios que nos dice: esperen un poco más, ya estoy por venir. La apertura del séptimo sello se encuentra en el capítulo 8, en el verso 1, que dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Luego de este pasaje, en el capítulo 8, el libro continúa describiendo otros juicios por medio de las siete trompetas y las siete copas, pero este silencio interrumpe esta secuencia. Muchos estudiosos dicen que ocurrió este silencio porque eso indica que alguien entró en la escena. Alguien lo suficientemente grandioso como para que toda la creación estuviera en silencio. Así que sugieren que Jesús vino para escuchar las oraciones y el clamor de los santos del que habla en los próximos versos. Así que esta presencia de Jesús, esta venida de Jesús en medio de todo este caos y juicio, nos reitera las tres verdades que podemos ver en este pasaje. Número uno, Dios está en control. Número dos, Dios ve la vida y la fidelidad de los creyentes, la cual es sacrificio agradable ante Dios. Y número tres, Dios está con los creyentes en medio de estas tribulaciones y nos rescata por medio de la salvación que podemos obtener en Cristo Jesús. Así que hoy,
en medio de todas nuestras tribulaciones, en medio de todos nuestros sufrimientos, mientras esperamos esa venida del Señor, podemos descansar en estas verdades. Dios está en control de nuestras vidas, Dios nos ve y recompensa nuestra fidelidad, y Dios está con nosotros y nos rescata. Amén. ¿Cuántos confían en esas promesas? El Señor está con nosotros. El Señor nos ve, el Señor nos rescata. Y confiamos en esa venida del Señor. Ya yo quiero que venga. Ya estoy ansiosa por experimentar cómo será vivir eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nada nos ate a este mundo. Amén. Que nada nos quite la mirada de estas promesas, de esta verdad, porque estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que tú vienes por nosotros. Porque no tenemos miedo a estas tribulaciones de las que habla este libro, este juicio. Porque sabemos y confiamos en la salvación que tú nos das. Anhelamos esa venida, Señor. Anhelamos que vengas por nosotros para disfrutar esa eternidad junto a ti, Señor. Pero mientras esperamos esa venida, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que estés con nosotros, que nos rescates y que nos ayudes a permanecer fiel, Señor, a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a terminar el servicio con esta última alabanza. ¿Ve? Siempre fiel, eres fiel, eres fiel.
canciones.